Roberto Barba Rebaza, el Hardcore, egresado de la Universidad de Lima, es realizador audiovisual, editor y postproductor. Por 8 años ha organizado la muestra La Noche de los Cortos. Junto a su productora Transversal Films, realizó diferentes proyectos de ficción y animación. Sin embargo, la llegada de la pandemia global representó nuevas dificultades a la hora de realizar proyectos audiovisuales. Para mí fue una muy buena experiencia y un aprendizaje, ¿no? De hecho, ahora que estoy por estrenar mi documental La Pasión Artesanal, es también es otra etapa que nunca había vivido, literalmente, que es hacer la distribución directamente, ¿no? Conocer, hablar, gestionar, coordinar, pagar gente para que hagan la prensa o las publicidades en internet, ese tipo de cosas son cosas nuevas. Fue raro, fue vivir un momento histórico y yo lo traté de vivir de la mejor forma. No me angustié. Y fue muy loco, fue chévere, tener que coordinar todo por teléfono, hablar, perder plata en algunos casos, porque hubo gente, ya, pero me mandas dinero para producir. Y yo, pero no, le dejo lo... No, pero pucha, entonces... Ha habido algunos bemoles en ese sentido, ¿no? Es por eso que en el mundo actual se debe pensar de manera muy diversa y creativa para poder innovar junto a las herramientas que la virtualidad nos propone. Antes decían que el cine solo puede verse en el cine. Y ahora mucha gente ve cine en el celular. Así de simple. O sea, si tú piensas que tu película la vas a hacer en planos muy abiertos para pensando en la gran pantalla, la gente lo va a ver igual en el celular, ¿no? O sea, hay cosas que van a mutar, la vida per se muta, ¿no? Es una constante. La modernidad nos ha traído muchas cosas nuevas a las cuales debemos adaptarnos. Y para el mercado laboral de Perú, la industria de la producción audiovisual representa una enorme brecha por superar. Una película que no se piensa que se hace para no ser distribuida es una película que no existe. Una de las cosas que más me incomodó en líneas generales es que a las personas, a los alumnos, como tú, como yo en su momento, de repente que no nos hayan enseñado el cuento completo. De repente los mismos profesores ni lo sabían, ni lo saben hasta ahora. La gente se manda a filmar cortometrajes y no saben qué va a pasar después. Nos han educado solamente para filmar, pero no nos han educado audiovisualmente para producir, para vender, para comercializar, para recuperar las ganancias principalmente, ¿no? Para pensar en ganancias. Entonces ahí tenemos un trabajo que hacer. Una de las cosas que como que más, ay, qué diablos, ¿por qué no me hablaron de eso antes? Y creo que es necesario transmitirlo ahora. El Mundo en Pausa relata cómo se vivieron los primeros días de la pandemia en diferentes regiones y se presenta como un recuerdo para la posteridad del año en que pausamos el mundo. Me dijeron, Roberto, tenemos esta idea, ¿te apuntas? Vamos, le digo, lo hacemos. Y así como me llamaron a mí, llamaron a 22 productores de toda Iberoamérica. Esta producción contó con múltiples colaboradores de todo el mundo. Sin embargo, se presentaron diversas complicaciones durante su etapa de producción. Obstáculos fue algo que la gente a veces no te decía, sí, voy a colaborar, y el resultado es que no colaboró. Y algunos productores internacionales de otros países se sintieron un poco estafados en el sentido de que no usaron todo el material que ellos pasaron, y pasaron mucho material. Y cada uno tenía que darle hasta 10 minutos de material, iban a evaluar, y de ahí se quedaban 3 minutos. Y en algunos países no salió ni un minuto. Otro gran problema que se presentó fue no comenzar con la realización de la película apenas se presentó este hecho histórico. La pandemia fue el 15 de marzo, entonces pasó casi mes y medio. Y ya Netflix ya tenía proyectos de pandemia, Amazon ya tenía proyectos de pandemia con Alejandro Sanz, entonces ya como que llegamos tarde. O sea, siempre que vas a hacer algo tienes que estar ultra motivado y a nadie más que a ti le interesa hacerlo, así que tienes que ser el primero. Por eso mucha gente está mal acostumbrada a pensar que el director lo lleva todo. Y muchos directores son productores de sus propios proyectos porque son los únicos a los que les interesa hacer el proyecto. Y un productor es el que tiene el interés de hacerlo, el que va a tener la motivación, va a tener la coordinación y va a tener la responsabilidad de hacerlo. El éxito de un proyecto depende del grado de motivación del realizador. Pero también tiene como principal pilar una correcta distribución, por lo que es recomendable enfocarse en un público objetivo local, que de base representa un ingreso seguro y confiable. Haz la película que quieras, como te digo, del tema que quieras, de la forma que quieras, pero tienes que saber que esa película vas a moverla de alguna manera. Y lo más interesante es que a nivel internacional y a nivel de redes ya hay espacio para todo. Entonces solamente tienes que hacer la tarea de buscar dónde
Pues si te gusta, no sé, comedia, pues ¿dónde pueden ver la comedia? Si te gusta el drama, ¿dónde puede ver el drama? Fuera de nuestra frontera hay más de 9.000 películas haciéndose cada año. Lo que diferencia el éxito del uno con la otra es enfocarse en analizar un nicho de mercado específico. Un pueblo como Chongoyape, donde he estado hace unos 3 días, son 20.000 personas. Y esas 20.000 personas, tú reúnas a 200 o a 2.000 y que te paguen tus 10 soles o tus 20 soles por entrada, porque si va al grupo 5 le pagan sus 20 soles de entrada. O sea, ten por seguro que puede ser tan atractivo si te sale bien, si cuentas algo bien contado, mejor, ¿no? Pero si es tus primeras películas, bueno, de repente no serán tan logradas, pero la gente te dirá qué bueno que lo hiciste, ¿no? Y al siguiente te quedará mejor, ¿no? Así pasa, pues, ¿no? Así que hay que mandarse nomás. Roberto habla sobre la distribución, su gran importancia en la industria audiovisual del Perú y el proceso que existe para generar contenido que trascienda y genere un aporte a la industria. El mundo se ha detenido, pero mientras existe la motivación suficiente, las oportunidades están en todos lados. Y si el mundo nos vuelve a encerrar, buscaremos la manera de esparcirnos desde el encierro.